La Copa está a punto de empezar y todos los equipos esperan pasar de ronda. De acá nos vamos, señores, arranque el partido. Sacó. Balón interceptado en la mitad del campo. Llega tarde a la pelota y le van a cobrar un tiro libre. Hay seguridad bajo los tres palos. El arquero se queda con ella. Guagua. ¿A quién vio afuera del campo que le quería pasar la pelota? Valenzuela. El resultado de estar bien parado intercepta el balón. Greco. Concedió la ventaja el árbitro y termina marcando la falta. La tiene Casado. Guagua. Algo de bueno venía mostrando en la edificación de juego. La perdieron. Esta pelota lleva nombre y apellido. Guagua. Pérez. Quiso anticipar el pase, se encontró adelantado. Para mí que no hay duda, Mario, es fuera de juego. No hay duda, diga lo que diga la imagen, es fuera de juego. El árbitro levantó la bandera, ¿qué quiere decir eso? Ya está, cuando el árbitro pita después de haberlo visto al banderillero, hay que callarse, pegar media vuelta y seguir jugando. Después discutamos si lo tenemos. ¡Y le pega un bombazo! ¡La desvía el arquero! ¡Qué bien que le pega! ¡Con cuánta calidad! ¡Qué belleza le dan al fútbol esta clase de goles! A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada. El partido que recibe su primer gol. Estamos 1-0. Valenzuela. Es el día de los albañiles. Buena pared. Greco. Nada más que en el portero. Solamente le queda el arquero. Puede ser el córner que les dé la igualdad. Señor director, ¿es tan amable de ponerme, por favor, la reiteración del gol? ¡Rivas! Ha pitado el árbitro. Llega el cabezazo y viene el arquero, fácil para él. Se agacha con toda la tranquilidad del mundo, la puede recoger sin problemas. Sacó. Qué bien salta para sacarse de encima la barrida. ¡Buen disparo! La tiene Casado. Esto me parece de tarjeta amarilla, al menos, pero esperemos.
tiro sin dar rebote. Rivas. Y arranca el choque por la pelota. Pasa muy fácil. Es una verdadera oportunidad entre el arquero. Posición adelantada cuando quedaba todo el campo libre. Y mientras lo vemos en la rep, Marito, yo te digo, me lo muestran 10 veces y 10 cosas distintas, te puedo decir, de la misma jugada. Sí, realmente son esas jugadas dudosas de que no sabes para qué lado inclinarte. Pérez ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón. Rivas ha tapado el arquero. Balón que les queda justo en el cinturón del terreno. Sacó. La tiene Casado. Toca rápido y bien. Sacó. Vaya fuerza para lograr mantenerse en pie. La pelota que abandona y saque de manos. Ha llegado muy bien al juego del contrario. La pelota sigue suelta. Pérez. Posición adelantada. Claro, y eso pasa cuando se juega al límite, fuera de juego. Rivas. Guagua. Pérez. Una ocasión importantísima. Ha sido un pésimo centro. Pérez. ¡Ah, qué buena carga! Una entrada efectiva. Había bandera levantada del otro lado de la cancha. El árbitro asistente está marcando que hay falta. Aquí está la repetición de esta enorme atajada, Mario. Bueno, mira, es la verdad que sorprende un poquito porque no estamos acostumbrados a ver a este arquero precisamente con esa seguridad. ¿Y ahora qué va a hacer el árbitro? Hemos llegado a la primera mitad. Apenas 1-0. Ni cerca de lo que esperábamos. No, la ventaja es mínima. La gran rivalidad que existe entre los dos equipos. Creo que el segundo tiempo va a ser muy emocionante.